viene el hombre que está parqueado ahí, es el que más dura. Dice que las mujeres duran, pero él más dura. Hoy vamos a la graduación de Yadiel. Mi chiquito se va a graduar hoy. Se va a graduar de kindergarten, que es antes de ir a la primaria. Mi chiquito se va a graduar. Es un día muy especial para nosotros. Cogí el día libre para pasármela con él. Saludos, mi gente. Súbela. Hoy es un día súper especial para nosotros, la familia Recio. Súbela. Hoy es el día de la graduación de Yadiel, el niño chiquito de la familia. Ya ustedes saben, son bendiciones para cualquier padre ver el progreso de sus hijos, como lo estamos viendo nosotros. Hoy es la graduación de Yadiel de kindergarten. Ahora vamos a primer grado. Y hoy vamos a festejar con él. Ahora vamos rumbo a la escuela y allá le mostramos un poquito. Vamos. Esperamos que lo disfruten. Siempre activo con la familia Recio. Aquí está el regalo de la maestra de Yadiel. Aquí estamos. Muchos niños como otros. Mira, allí hay más diferencia de chocolate, siéntate. Si él quiere. Bueno, seguimos aquí la celebración de la graduación de Yadiel. Aquí Yadiel está. La familia Recio celebrando aquí en familia con toda la gente aquí. Miren cuánta gente hay aquí. Wow, mucha gente. Y ahí que dice Yadiel. Ya, Yadiel Recio, su diploma de kinder. Vamos a ver el graduado. Se graduó. Aquí está el festejado, mi gente. Este es el hombre que cuesta millones, más millones, más millones. Esto fue lo último que tiró el gallo Recio. Gracias a Dios, ya logró su primer meta, que fue grabarse de kinder. Ahora va para primero y si Dios quiere, ya ustedes saben. Graduaciones, más graduaciones y después profesional con etiqueta y protocolo. Eso es lo que viene. Si Dios quiere y la Virgen permite, para eso que yo trabajo. El campeón acabó de salir. Ya salimos.
El otro está ahí. ¿Saben? Aquí festejando, celebrando la graduación de uno de los miembros de la familia. ¡Saludos, mi gente! Hoy estamos en la graduación de AmandaRecio.com. Se graduó hoy de high school y es aquí al lado de la playa. ¡Miren qué lindo! Ella fue a entrar y entonces nos vamos a ver adentro en un ratito. ¡Llegamos, mi gente! ¡Miren cuánta gente! Vamos a sentarnos ahora. Estamos esperando a mi mami, mi suegra Leonor y a Fausto. Y estamos aquí celebrando, mi gente, miren. Está mi madre y mi suegra. Aquí está mi familia, estamos todos juntos aquí. Estamos todos celebrando la graduación de Amanda Recio. Amanda Recio. Muy orgullosa de mi hija, muy orgullosa. Gracias, Dios mío. Suscriptores del canal La Familia Recio, ya ustedes ven, no me han visto hablar en este video, pero solamente me van a escuchar esta sola vez. Hoy es la graduación de Amanda, de mi hija mayor. Es algo que ella logró, fue algo que yo no lo pude hacer, que no lo pudo hacer su mamá, que no lo pudieron hacer mi hermana ni sus hermanos tampoco. Pero aquí está mi esfuerzo, mi gente, y gracias a Dios se graduó. Ahora va para la universidad y si Dios quiere, mis hijos van a ser profesionales en este país. Y para adelante, mi gente, y esto es algo que yo espero que todos los muchachos se eduquen y que busquen un mejor progreso, porque en la vida hay que prepararse. Así que estos son superar. Mis tres hijos. Estos son mis tres hijos. Para ellos que yo trabajo, para ellos que yo vivo, para ofrecerle todo lo mejor de mi parte. Y si Dios quiere, los profesionales del futuro aquí están. Saludos para mi hija. Amén. En los comentarios. Gracias por esas lindas palabras, mi hija. Para mi hija. Esa viene del corazón. Está el Sosa ahí. Sosa. ¡Eh! Un saludo a la familia Recio. Para todos ustedes, este muchacho que ustedes ven aquí, lo han visto en otros videos. Este muchacho es maestro en la escuela de Amanda. Este es uno de los dominicanos, de los inmigrantes que vienen a este país a echar para adelante y a prepararse. Así que ya ustedes saben. Yes, you can. El hombre está bien duro aquí. Se grabó con doble maestría. Así que ya ustedes saben. ¡Epa! Saludo a la familia Recio. Y gracias. A mafia. Y a tu familia. Y a la fanaticada. ¿Y de qué parte tú eres? ¿De República Dominicana? De Los Minas. Los Minas. Ahí viene la sección de fotos de Amanda ahí, en la Range Rover. Ahí está. Es el carro favorito de ella, que le gusta el Range Rover. Y su papá se lo rentó hoy para recogerla y llevarla a la graduación. ¿Qué papi te llevas tú? Te rentó una Range Rover para la graduación. Eso es el trabajo. Ahí está. La graduada. Estoy muy orgullosa de ti, Amanda. Lo que yo no pude hacer, lo hiciste tú. Y me siento muy orgullosa. Yo espero que aproveches. Te graduaste de high school y ahora viene más oportunidad de ir a colegio y escoger una profesión que a ti te gusta, algo que a ti te guste hacer, para que tú trabajes, te sientas bien, esté cómoda
financieramente, con haciéndote tu dinero y hacer todo lo que tú quieras hacer, como lo que te gusta, viajar el mundo, tener un carro, todo lo que tú quieres. Sí. Muchas oportunidades. Ahora vamos a camino llevar a la recién graduada. Está ahí amandarecio.com a cenar y lo vamos a llevar a todos ustedes con nosotros. Ahora vamos de rumba. Ahora vamos a llevar a Amanda a celebrar su graduación. Su graduación. La vamos a llevar a un restaurante que ella tiene mucho tiempo que está anhelando ahí. Porque vio a las Kardashians, a Kim Kardashian, a Khloe Kardashian y a la otra, ¿cómo que se llama? Las Kardashians. Las Kardashians. Entonces la vamos a llevar allá a celebrar su graduación y a comer como todos siempre lo hacemos juntos en familia. Vamos a disfrutarla. Así que lo vamos a llevar a todos ustedes y hoy les rentamos la Range Rover porque ella este es su carro favorito. Su carro favorito y la vamos a llevar a cenar en su Range Rover. Por hoy, por hoy nada más. Todo para ella porque ella se lo merece. Una niña muy buena, muy educada y muy inteligente. Nos vemos allá. Dice blanca o morena, si no me ama, hey, porque me llama, hey, si no me ama, porque me llama, porque me engaña. Aquí llegamos, mi gente. Ahí está el Gran Sugar Factory, la factoría de azúcar. Vamos a ver. Llegamos al lugar. Gente, aquí estamos, ya ustedes saben, ando con la celebridad de la familia Recio. Se parece a Kylie Jenner. Ustedes saben, estamos aquí en la Recio, restaurante, donde vienen todos los famosos. Aquí han venido todos, miren, aquí están todas las fotos de todos. Aquí están todas las fotos. Mike Tyson, la Kardashian, People, un montón de gente, todos los famosos. Miren aquí. Miren a Mike Tyson ahí, con mi oreja. Las Kardashian. Gracias a Dios, dándole las gracias siempre, que todo lo que yo me planeo siempre sale bien, gracias al Todopoderoso, porque ese es el que hace que todo sea realidad aquí en la tierra. Un beso para mi hija, que hoy es su graduación. Ella es la luz de mis ojos, por ella para mí salió el sol, mayo 30 del 2000. Ahí fue cuando salió el sol para mí. De ahí para acá es todo vacilón y todo bien. ¡Llegamos! ¡Miren! Gente, todo lo que se gaste con mi familia está bien gastado. Porque para mí es un placer. Porque la pasamos bien en cualquier lugar que estemos. Aquí estamos celebrando la graduación de Amanda. La tremenda bebida que se va a ver Amanda hoy, miren. Con el pan y no se lo quiso comer. ¿Qué tú estás inventando, Yadiel? Ay, mi madre. Y ahí está el hombre que está encojonado, que no ha llegado la comida y tiene hambre. Ay, ay, ay. Hace una hora y media que ordenamos la comida y todavía no ha llegado. Mira lo que le dije, estoy encojonado. Encojonado. Yo estoy tranquila, hay que esperar. Si es por mí, vamos para el Mar del Plata, porque ahí me atienden. Hay que variar, hay que variar. Llegó la comida. Ahí está el plato de. Bueno, mi gente, 2 horas, lo que me van a traer. Y ahí miren a mí, me dejaron con las zozobras pues del salmón.
la cola del salmón porque me dejaron a mí. El hombre tuvo que comerse pan con queso de Yadier porque mire lo que se comió, no le llenó la barriga. Sigue comiendo, sigue. Y que con cachú, miren con cachú. Ay, mi madre. ¿Y a ti, Amanda, cómo estuvo la comida? Bien. ¿Y yo? Estuvo buena la mía fue salmón. Mami, ¿cómo estuvo tu comida? Bien. El único que se está quejando es... el hombre, el come. Nos vamos, mi gente. Algunos conformes, algunos no. Pero la pasamos bien. Es lo importante. Ahí está. Sugar Factory. Y vamos en el túnel. El túnel de cruzar a Manhattan, de Manhattan a Brooklyn. Es el túnel, mi gente. Debajo del agua. Bueno, yo no manejo, pero si el día que tuviera que manejar, yo creo que yo no puedo manejar por aquí porque esto es muy estrecho.